de la idea de proyecto vector caracteris es primero empezar a explorar la orden char art y al explorar eso les propuse a todos ustedes que me imprimieran manualmente todo el vector que estamos colocando entonces el vector cuál es el vector es ficha ATSI. y entre el vector coloqué la palabra ficha guion piso de no ficha espacio de espacio ATSI, espacio del Espacio 2022, espacio calle 52. Y vamos a imprimir posición a posición manualmente utilizando el charart. Entonces, ya en el código, si quería imprimir, entonces si le coloco system ln, entonces el carácter del vector es en la posición 0 me va a salir la F. En la posición 1 me va a salir la I. En la posición 2 me va a salir la C. En la posición 3 me va a salir la H. En la posición 4 me va a salir la A. En la posición 5, noto sin particular este: posición 5. El, el espacio. El espacio también cuenta como un carácter. Esto es un carácter. También este espacio. ¿Vale? Y así la idea es uno a uno que ustedes vayan. Representando todo, todo, todo el vectorcito. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo acá hice como hasta el 15 y en adelante también tienen que imprimir todo. Desde el 0, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hasta todos los caracteres que están compuestos este string o este vector. Bien. Entonces posición a posición la tienen que ir imprimiendo. Ese era el ejercicio que se hizo la sesión pasada. Pero pues lo estoy haciendo manualmente. Sí, lo estamos haciendo manualmente. Ahí venía dentro de este mismo ejercicio, entonces, la otra propuesta en el ejercicio 4, como que se parte en dos ejercicios. 4.1, hágalo manualmente. Y el 4.2 era ya esta partecita. Entonces, si ya lo hicimos manualmente y aprendimos a cómo es que exploramos, cómo es esta orden, ese charart, ¿vale? Entonces ya llegaba... Pues hemos utilizado muchos ciclos hasta el momento. Si metiéramos dentro de un ciclo, dentro de un ciclo, ya, eh, trabajándolo con for, que va desde el i, arrancando en cero, hasta el número de to total de elementos que tiene nuestra cadena, el número de total de elementos que tiene nuestra cadena, que si lo contamos sería este, el 0, 1, bueno,

O sea, este tiene en total, si no estoy mal, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tiene en total 31 posiciones. O sea, que mi Ford debe andar desde el 0 hasta el que hasta el 30, tiene 31 elementos, pero como arranqué desde el 0, me va a andar desde el 0 hasta el 30, y ya empezamos a andar, subiendo escalón a escalón, si sí, es un contador ascendente, de que sube una posición, vean, por acá arribita, esta variable llamada, número de elementos de ficha, le estoy haciendo un punto len, para que me indique, eh, elementos totales de posiciones, cuántos elementos totales, tiene el vector, y dentro del for, vamos a imprimir, ¿Sí? Dirección a dirección lo que está contenido entre la caja, gracias a CI, ¿vale? Para este ejercicio en particular, proyecto vector caracteres. Este for era para recorrer todo el vector y el for que está por aquí para el otro ejercicio que hicimos. Entonces, dentro del otro ejercicio que está en proyecto vector caracteres, este for nos servía para imprimir y este otro for que tengo aquí. Entonces ya salió el ejercicio no 4.2. Sino el ejercicio 4.3. Entonces, en el ejercicio que se está planteando es, bueno, yo ahora quiero que me haga un contador de cuántas veces se está repitiendo en particular una letrica. Para este otro ejercicio, que también debería estar hecho, entonces la idea es de su vector, ¿sí? de su string, que usted lo denominó ficha ¿sí? para este caso, contar. ¿Cuántas veces se está repitiendo en particular una letra? Yo ese, esa variable letra la coloqué, la, la declaré como letra. Y así, cuando estoy por allá arriba, puedo estar cambiando la letra que ustedes quieren contar. Puede ser espacio. Si yo contara espacio, ¿cuántas veces se repite espacio acá? Se repite espacio. Una, dos, tres, cuatro. 5 y 6 veces está repitiendo espacio. Si yo contara la I, la I minúscula se repite una vez. Si yo contara la I mayúscula, ¿cuánto sería? Entonces acá colocaría I mayúscula y se repite I mayúscula una vez, solo una vez. Si yo repitiera la A, colocara acá la A minúscula, se repite una vez, dos veces. Si yo colocara acá el, eh, como como carácter, el 2. No cuantitativamente, sino el 2 como carácter, ¿cuántas veces se repite? Una, dos, tres y cuatro veces. Entonces, la intención de este ejercicio es que usted me cuente cuántas veces se está repitiendo una letra en particular en el programa. Por eso, al tener en el for, en este for que está recorriendo, por dentro le coloqué un condicional que. Me empieza a contar la letra, solo con un if, que de, de este es el 4. Nos salieron ya, a su vez, tres ejercicios. La primera exploración que nos acercamos fue para hágalo manualmente. Aprenda ese char art manualmente. La segunda exploración que trabajamos fue, bueno, métalo en un for y en vez de manualmente, con una sola orden, empiece a generar esa, eh, esa secuencia de impresión por consola, carácter a carácter. Listo, ojo, secuencia de impresión, de impresión. Bien. Y en el tercer for, ¿vale? Y en, el, y en este otro for que está en la línea 37, la idea es que se genere un contador para que podamos contar una un carácter en particular cuántas veces aparece en nuestro vector string.